Es un poco. José ha dicho antes que efectivamente yo soy una. Yo he tenido el valor de publicar dos libros, uno con el título de España y otro con el título de amor. O sea, yo la primera vez que reuní mi poesía, antes de la poesía completa, hice una antología amplia que es de poesía reunida, la titulé Amor. Se tituló Amor, que no es, que tiene su valor, ¿eh? O sea. Tienes aquello, A ver, tienes aquello. un tío que de repente coge sus libros y los titula Amor. Y toda una novela que se titula España, ya, sí, que hay que tener sus cosas, ¿no? Son títulos como él. Es también ir un poco es una idea también un poco provocativa, pero efectivamente hay palabras. España es una palabra impronunciable hoy, y amor casi es otra. Es igual, es igual. Y entonces. La literatura, de alguna manera, yo creo que tiene la misión histórica de buscar aquellas cosas que son impronunciables para ver qué pasa, ¿no? Bueno, amor. Una mañana Manuel Vila sacó todo su dinero de los bancos. Fue a las cajas de ahorro, fue a las compañías de seguros, vendió su coche, anuló su plan de pensiones, se lo llevó todo en efectivo, un buen fajo de billetes calientes. Qué bien, dijo, qué fuerte. Y todos los empleados y los directores querían disuadirle, pero Vilas tenía unas ganas infinitas de pasarlo bien. Y luego se fue a ver enfermos, a ver inmigrantes, incluso se fue a las cárceles. Quería ser un santo espectacular. Tenía esa marcha, tenía esa gran ilusión. Quería ser Cristo, Lenin, San Pablo. Quería ir más allá del orden, de la naturaleza y de la vida. Recorrió la ciudad de Zaragoza repartiendo dinero. El conde de Aranda dio 1.000 euros a tres árabes que le besaron los pies y las manos y se arrodillaron. En el barrio de Delicias, en la calle Barcelona, dio 300 euros a una negra africana y ella quería comerle el sexo al buen Vilas. Pero Vilas dijo: No, nena, hoy soy un santo, hoy soy San Vilas. Consérvate para tu marido, él te necesita y yo os bendigo. Anda, nena, ve en paz. Y Vilas se echó a reír. Fuego, qué fuego más grande. Y siguió repartiendo. A una vieja china de un todo 100 le dio 600 euros. Y la vieja le hizo una foto de 10 millones de megapíxeles. Y la amplió, y la enmarcó, y la colgó en mitad de su tienda con dos velas debajo. A un vendedor de la farola, ese periódico de los pobres, le dio 800 euros. Y el vendedor se echó a llorar. Y ardía como una vela en mitad de las catedrales antiguas. Vilas quería ser un santo, tenía esa marcha. Toda la mañana y toda la tarde estuvo quemando su dinero. Miró la atmósfera y se estaban abriendo los palacios celestiales. Estaba enamorado de sus semejantes. Nunca vimos a nadie tan enamorado. Alguna vez, el leer este poema, algún amigo al final dice, oye, ¿me puedes dar 300 euros? Y otro me dijo, y una vez otro me dijo, claro, no me extraña que seas pobre. La ha fundido todo. Por ahí dando dinero a todo el mundo.